Canal 23, fundado en 1974, es un canal preocupado por brindar objetividad y parcialidad a sus televidentes. Aunque sus instalaciones son pequeñas, en ellas laboran alrededor de unas 60 personas entre periodistas y demás personal. Acompáñenos a hacer un recorrido por el canal de noticias de Nicaragua. CTNN, el canal de noticias de Nicaragua. Socios somos siete hermanos, la familia de Emilio Suárez Ovalbarro, que nos había dejado como legado lo que era Bolsa de Noticias. Pero tenemos esta oportunidad de adquirir Canal 23, ¿verdad? Entonces ella funcionaba y habían algunos programas como Extravisión, estaba la cobertura que todavía la tenemos, habían programas juveniles, que esos programas pasaron para nuestra programación. La programación de Canal 23, aunque centrada en noticias y revistas de opinión, apela a todo el sector poblacional, desde jóvenes hasta adultos. No critiques la gloria si no conoces la historia. A pesar de que carecen de inversión exterior aparte de la publicidad y que esta dificulta la transmisión masiva, también trae beneficios consigo. Bueno, uno de los retos, por supuesto, es la publicidad. Lamentablemente no hemos sido un canal de cobertura nacional, son nuestros propios fondos los que están aquí en juego, entonces no tenemos nosotros ninguna participación política, ni el gobierno confía mucho en nosotros, tanto el de ahorita como en los otros, porque hemos sido objetivos. Bueno, realmente una de las cosas que a nosotros nos ha marcado es que hemos sido noticia. Es precisamente aquí, en el parqueo del Canal 23, donde sucedió uno de los principales hechos que marcaron la historia de este medio de comunicación. El asesinato de Carlos Guadamuz quedó grabada en cada una de las mentes de los periodistas y demás trabajadores de este medio. Yo estaba aquí, en mi oficina, y yo abrí la puerta al estudio y le digo a María Elsa, le digo, mataron a Guadamuz. Y ella está al aire y entonces se quedó impactada, ¿verdad? Pero sí fue una reacción donde todo el personal se involucró. Fue algo muy canalla. Eso fue algo muy bajo para alguien, esa actitud tan espantosa de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y que ahora tranquilamente está en las calles, ahora tiene una casa muy bonita y entonces, bueno, ahí está, esa es parte de la historia. Tenemos un equipo de 35 personas trabajando con el canal, tanto periodistas, camarógrafos, switcher, tenemos de piso, cámaras de estudio. También somos un medio de entrenamiento para la futura generación como ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Tengan todos y todas un excelente fin de semana. Esta ha sido la exposición de la historia de Canal 23 por Alberto Cajina y William Weaver.